Después de las buenas noticias que Televisa había cosechado logrando posicionarse nuevamente en los ratings en México con la telenovela Hijas de la Luna, una inesperada noticia sorprendió a la empresa. Una de sus figuras más importantes ha decidido dejar Televisa para irse con la competencia. Se trata de la productora y vicepresidenta de contenidos, Rosy Ocampo. La salida de Ocampo fue revelada por la periodista y conductora Maxine Wojcide a través de su cuenta oficial de Twitter. Rosy Ocampo inició labores en Televisa desde 1981 y estuvo a cargo de grandes producciones dentro de la empresa con altos índices de rating como La Fea Más Bella, El Diario de Daniela y la producción más reciente fue La Doble Vida de Estela Carrillo, la cual fue galardonada en diferentes plataformas en México y Estados Unidos. El cargo como vicepresidenta de contenidos le fue asignado en febrero de 2017 en sustitución de Jorge Eduardo Murguía. Más tarde, Maxine Wojcide anunció que la persona que ocupará el lugar de Ocampo en Televisa es Patricio Guill. Aunque lo que no imaginaba la televisora es que Rosy tampoco regresaría a producir telenovelas dentro de la empresa de San Ángel, ya que renunció para irse a la competencia, aparentemente Telemundo. Hasta el momento la productora no ha dado alguna declaración con relación a su inesperada salida ni Televisa ha hecho público algún comunicado en el que mencione el nombre de la persona que ocupara el importante cargo. Ocampo fue de las productoras más valiosas en Televisa, que logró en más de una ocasión posicionar a la televisora como la número uno en rating, ocupó importantes cargos como directora de Televisa Niños, directora de innovación y finalmente vicepresidenta corporativa de contenidos de Televisa.